Pues estamos aquí con David Palao y, como no podría ser de otra manera, con una Yamaha en las manos, una pacífica. La gran, la nueva. Yo creo que eres el embajador más grande que hay en el mundo de las pacíficas. No lo sé. Estamos con las nuevas pacífica, tenemos las estándar y las profesional. Tú tienes una profesional. Yo tengo una profesional, sí. Sabemos que tienes una pacífica custom, esta que le ha quitado el lugar, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Afortunadamente, es un concepto distinto y suenan completamente distintas. Así que mi utilización quedó muy clara desde el primer momento que la tuve en la mano. Esta es mucho más profunda, es mucho más orgánica. La otra es más rockera, a lo mejor es más high gain. Más directo. Sí. Si la otra tiene, además tengo un booster y cosas. Pero esta tiene un punto más noble. Para que la gente lo entienda, es más Clapton, es más Gilmour, es más profunda, es más. Y la otra tiene un punto, es más hormonada. La otra tiene más high gain y más cosas, porque yo soy un gamberro haciendo todo esto. Pero me gusta mucho, estoy muy feliz, la verdad. Como ya sabéis, las Pacifica heredan pues esa super strat de Estados Unidos, donde tenemos un cuerpo muy bueno y poníamos hardware de calidad, de marca, ¿no? Así es. Y estas pues no dejan de ser así. Vamos a tener Goto en los clavijeros con locking tuner, el puente Goto, que es buenísimo. Unas pastillas que están diseñadas con Rupert Neve. Uh-huh. Ya sabéis quién es Rupert Neve, si no lo sabéis, Wikipedia. Y os empapáis un poco. El señor que diseñó las mesas Neve, los previos, o sea, de los más prestigiosos. Pues le pidieron que diseñara estas pastillas que traen pues las dos, la profesional y la estándar, pues para tener este sonidazo que tenemos. La humbucker, pues detallitos, va anclada directamente al puente, al golpeador. Exactamente. Se ha hecho un restyling completo, sí. Ahora es más ergonómico. Se nota mucho. Fíjate que en general la sensación que tengo desde el primer minuto que agarré la guitarra es el abanico sonoro es más amplio. Las Pacifica de toda la vida son fantásticas, pero eran más bluesy y más. Pero este de repente es más orgánico, tengo más posibilidades. Es como que han subido más. Han cambiado el Goto, antes montaban Wilkinson, que estaba fantástico, pero de alguna manera esta se acerca más al Floyd Rose, por decirlo de alguna manera. El comportamiento que uno tiene en guitarras más duras. Y yo estoy súper contento porque además tiene un punto de recorrido hacia atrás que me ayuda mucho a hacer mi tipo de vibrato, que no es solo de aquí hacia abajo, es de aquí hacia arriba y abajo arriba, un poco. Y eso junto con el locking mantiene la afinación muy, muy estable, la verdad. Espectacular. ¿Diferencias entre la estándar y la profesional? Vamos a tener un mástil con un radio compuesto de 10 a 14 pulgadas. Exacto. El acabado también es algo distinto. En ambos. Y aquí, en las maderas, no sé si lo sabes, pero tienen una máquina en Japón que aplica una resonancia que se llama IRA, que lo que hace es asentar las diferencias de vibración que pueden tener los distintos materiales al estar ensamblados, de manera que de golpe tienes una guitarra recién salida de la estuche, porque esta viene con estuche, que parece que lleves 2 años tocando con esa guitarra. Todos sabemos que las guitarras, cuando las dejas en un rincón, es como que se enfrían, pierden un poco el arma. Tienes que tocar y... O cuando son nuevas también, claro. Cuando son nuevas, exactamente. Entonces, ellos han intentado acortar este proceso y dártela como si ya estuviera en activo durante todo un tiempo. Y la verdad es que se nota, se agradece. Es muy difícil explicar estas cosas hasta que no lo tocas, hasta que no lo sientes. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está pensando en comprarse una guitarra, una Strato, y que puede tener la posibilidad de tener una guitarra hecha en Japón? Hombre, yo lo que más les diría es que la prueben. Que la prueben, que la disfruten, que si tienen oportunidad y pueden venir a un sitio como el vuestro, como un Alpha Sony, pero que la tengan en la mano, que la enchufen y que la sientan. Porque el nivel son cosas que las percibes en el estómago, que percibes el sustain, que percibes la afinación, la estabilidad. Yo siempre soy un gran fan de que tú tocar, toques el instrumento. Son instrumentos que están... Pero está a una altura de grandes instrumentos, por supuesto. Bueno, pues ya sabéis, palabra de David Palao, tenéis que probar estos instrumentos sí o sí para ver si os convencen o no, como siempre. Si tenéis alguna duda, pues la dejáis abajo en los comentarios. Si hay alguna duda para David, pues... se la trasladaremos. Un placer contestarla. Y seguro que la va a contestar. Y nos vemos en el próximo. Por supuesto, así sea. Hasta luego. Hasta luego.